El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís, ha expresado un optimismo considerable en cuanto a las perspectivas turísticas y económicas para la próxima Semana Santa en el estado. Según Breceda Solís, durante la última Semana Santa, Aguascalientes experimentó una notable derrama económica de 110 millones de dólares, principalmente concentrada en los centros turísticos y comerciales de la región. Aunque el turismo empresarial tiende a predominar sobre el turismo religioso en Aguascalientes, se esperan grandes ingresos económicos durante esta celebración religiosa. Un incremento del 72% de la última que tenemos, o sea, casi se duplica lo que tuvimos de ingreso en esa época. ¿Cuánto, se acuerda cuántos años? No recuerdo exactamente el dato porque es desde hace 4 años, pero finalmente lo tenemos perfectamente claro en el porcentaje. Eso lo sacó con carazo. Ellos hablaron de más de 110 millones de dólares, dijeron ellos, ¿verdad? O sea, lo que viene siendo casi más de 250 millones de pesos. El presidente de Canaco Servitur resaltó la importancia de este periodo vacacional para la economía local, destacando la contribución significativa del turismo tanto a los negocios turísticos como a los comercios en general. Añadió que Semana Santa es un momento crucial en el sector turístico y empresarial y que se espera recibir a una gran cantidad de visitantes y turistas, lo que impulsará la actividad económica en todo el estado. Con estas perspectivas alentadoras, Aguascalientes se prepara para recibir a turistas y visitantes durante Semana Santa, ofreciendo una variedad de atractivos turísticos y eventos para disfrutar durante esta época del año. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.